Comprar flores naturales en la ciudad de Santiago de Cuba actualmente no es un problema, a pesar de que falta mucho para obtener los resultados que se esperan del programa. Hoy los productores trabajan por mejorar el cultivo, desde la calidad de las semillas hasta la comercialización de diversas variedades. Así trascendió en el segundo evento teórico práctico de flores, en el que participaron las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia, cooperativas de créditos y servicios, la agricultura, servicios comunales y productores de las provincias La Habana, Holguín y Santiago de Cuba. El interés en el territorio por impulsar este programa es evidente en la floristería Yarima, unidad que logra resultados tras la combinación de ofertas de los servicios comunales y la cooperativa de créditos y servicios Roberto Macías. Ha sido de muy gran aceptación por la población. ¿Por qué? Porque hay una combinación de plantas ornamentales, de flores artificiales junto con las nuestras naturales. En la provincia existen 41 jardines y 5 puntos de ventas en la ciudad cabecera. La iniciativa de las violeteras tiene un rol especial. Esto sí nos ha ayudado muchísimo, cosa que en años anteriores era muy difícil cumplir el plan de ingreso. Y este año nosotros logramos sobrecumplir nuestro plan de ingreso. El evento de productores de flores naturales se desarrolla en la jornada de celebraciones por el Día de los Trabajadores de los Servicios Comunales y tendrá su práctica los días 11 y 12 del presente mes con una expoferia en la céntrica Plaza de Marte. José Antonio Salazar y Kenia Tavares Robles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.